Shalom Ubrajá, Javerim Bejabebot, de Israel y de la diáspora. Shalom Alejem, Talmidim Shel Yeshua. Que la paz esté sobre vosotros, discípulos de Yeshua. Los quiero invitar una vez más, a que vayamos al Sefer Anaví Joel, a que vayamos al libro de Joel, del profeta Joel. Al Perej Shtaim, al capítulo 2, desde el Pasuj, del Pasuj número 12, del Pasuj Shtaim Israel. Una vez más, hagamos una tefilá al Padre. Padre Abba Kadosh, te pedimos en el nombre de Yeshua Mashiach que tú hables a nuestro corazón y por el poder de tu Ruach HaKodesh siembres tu palabra, tu Davar en nuestros corazones, en cada uno de nuestros levavot, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y Amén. Bueno, amados amigos, les quiero invitar a que reflexionemos una vez más. En ningún momento mi intención es chocar contra otras enseñanzas que también son necesarias que se den. Estoy muy contento porque en el internet hoy en día podemos ver multitud de enseñanzas muy buenas. Los invito a que no solamente miren nuestro canal, sino que hagamos como ese consejo sabio que nos es dado: tomad lo bueno, desechad lo malo. Nosotros somos unos fehacientes pensadores de que la verdad solamente la encontramos en la Torá y en las palabras de Yeshua. Y no solamente a través de una sola persona. Ha levantado muchos atalayas. Ha levantado, como él mismo lo dice, a través de boca de Yeshua, él mismo dijo: levantaré sabios, levantaré escribas, levantaré profetas. Por consiguiente, en ningún momento nosotros nos queremos catalogar como los únicos que podemos traerte una enseñanza de la Torá o traerte una enseñanza de parte de Mashiach, de parte de nuestro Rabí, de nuestro Adón. Por eso te invitamos también a que mires, tomes lo bueno y deseches lo malo. Pero estos videos sí están teniendo un enfoque de atalaya. Recordamos lo que la función del atalaya: si vieres espada venir sobre tu pueblo, no te quedes callado. Esta palabra también es para ti, la puedes encontrar en Ezequiel 33. El atalaya, la función que debe cumplir un atalaya. Nosotros como Yehudim, como pueblo del Eterno, y entiéndase bien, cuando hablamos de Yehudim, hablamos de Am Israel. Más adelante vamos a también en nuestras clases de hebreo y mirando el hebreo, que es un idioma muy importante que debemos conocer, entender qué significa Am Israel, qué significa ser Yehudí, qué significa la palabra Israel.
no solamente basándonos en la tradición de será príncipe con el Eterno, sino también en la raíz de Yashar, de rectitud, de aquellos que son rectos con el Eterno, aquellos que se sujetan al Eterno, aquellos que se someten a las normas entregadas en Sinaí, conocidas como Mitzvot, aquellos 10 mandamientos y todos aquellos hukim, aquellas leyes que se derivan de esos 10 mandamientos y los toman como norma de vida para seguir y llevar sus vidas en rectitud. Esos son entendidos como Israel. Aquellos que han adoptado, han tomado la fe del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquellos también que han entrado a través del sacrificio del Corbán de Yeshua, el Mesías, conforme a las Nevuot, conforme a cada una de esas promesas dadas por medio de los profetas, de los Nevi'im, en la Torá y en cada uno de los escritos del Tanaj, y que han sido cumplidos en aquel descendiente de David, Yeshua el Mesías, y han decidido seguir en la fe en él, en Yeshua, siguiendo sus enseñanzas, hemos seguido seguir sus enseñanzas y acceder a la vida eterna por ese corbán, que como vemos en Isaiahu, en Isaías 53, era necesario que un hombre muriera por todo el pueblo y llevara el perdón, llevara la paga del pecado. Entonces, haciendo una acotación, una pequeña reflexión, si nosotros, muchos de nosotros, o muchos de ustedes aún no han recibido la revelación de Yeshua como el Mesías, y aún se puede llegar a creer en el Am Israel, en el pueblo Yehudí, que a través de levantar capará en unos pollos blancos, unas gallinas en Yom Kippur, pueden ser expiados tus pecados, y nuestra fe da para eso, ¿por qué no poder creer a los textos de Isaiahu y acceder a que si esos pollos que son levantados en capará sobre muchas comunidades nuestras, de nuestros amados hermanos que amamos, nuestros amados hermanos jaredí, y es aceptado en el corazón que esto es aceptado por Elohim? Cuando en ninguna parte del Tanaj, en ninguna parte de la Torá vemos una misvá donde diga que se levantaría dicha clase de animal, en ninguna parte encontramos que los pollos o las gallinas, los gallos o las gallinas podrían ser aptos como corbán. Asimismo, si en muchos aceptan esto, ¿por qué no aceptar, y si lo encuentras allí en los profetas, que un hombre tendría que dar su vida para que no pereciere el pueblo? Que un hombre tendría que ser, como vemos en el profeta Daniel, ese Mashiach sufriente, al cual, ese Mashiach príncipe, ese Mashiach al cual le fueron estipulados unos tiempos específicos y le sería quitada la vida. Lo encontramos allí en las Nevuot, en Daniel. ¿Por qué no, así como se puede creer que una gallina puede expiar cuando no la encuentras ordenada en la Torah? ¿Por qué no creer en algo que sí está ordenado en la Torah? Porque también encuentras allí la profecía del Mesías: levantaré uno entre vosotros como Moshe, a él creed, porque no hablará de sí mismo, sino mis palabras estarán en su boca, y no hablará de sí, sino todo lo que yo le dijere, él hablará. Y a cada uno que no creyere en sus palabras les será dado dar cuenta delante del Eterno, en aquel din gadol, en el juicio. Por eso, ¿por qué no creer también? ¿Por qué no leer? Leer las Mesorot Tovot, pero directamente lo que dice la boca de Yeshua, no lo que se dice de él. Entonces, una invitación también a que nos volvamos en fe a ese Mesías que ya está, no tenemos que esperarlo más, ya está ahí.
Solamente abre las mesótobos, solamente abre tu corazón y recíbelo por fe, a través del poder del Ruach HaKodesh, porque Él fue ungido con el Ruach del Padre, para traernos una verdad de Teshuvah, de volvernos en arrepentimiento. Muchos hermanos Haredí lo están entendiendo, muchos hermanos Haredí se nos está revelando, se les está revelando, como el Mesías a muchos Jabad. Bueno, mis hermanos, amados Ajim, les invito a que sigamos en esta reflexión, en esta reflexión de atalayas, en el cual también hacemos una invitación. Tenemos que ser atalayas. Tenemos la Torah. Si tú tienes la Torah en tu corazón, tienes que ser atalaya. Es una mitzvah. Exhortar el pecado. Es una mitzvah. Enseñar la Torah. Leer la Torah y enseñarla. Está dentro de los 613 mitzvot que tenemos como Yehudim, como pueblo de Israel, Am Israel. Yeshua mismo lo enfatizó. Tenés que ser sal de la tierra. Tenemos que darle sabor a la tierra. Esta tierra que está sin sabor, que está perdiendo su sabor, está perdiendo lo que dijo el Eterno cuando la creó y vio que todo era bueno. Ahora todo se está poniendo malo. La sal, la sal desinfecta, la sal limpia, la sal permite que las cosas no se corrompan, pero precisamente la carne se está pudriendo. Somos carne y la humanidad se está pudriendo en su pecado porque no ha sido salada. Tenemos que salarla. Tenemos la sal, la Torah, tenemos la luz, la Torah, la fe en Yeshua. Si tienes a Yeshua por fe, como el Mesías en tu corazón, lo vives, lo sientes y es tu Rabí, por fe, por el Ruach HaKodesh en tu corazón, también tienes que alumbrar. No solamente tenemos que dar sabor. Muy bien, y los felicito y los animo a que sigan adelante, mis hermanos, con esas parashot preciosas que vemos. Motivo en todo momento a mi esposa a que sigan las parashot. Es bueno dar sabor, pero también tenemos que dar vida. Tenemos que iluminar. Acuérdense en que el pueblo, Am Israel, tenemos que ser luz a las naciones, mis amados hermanos Yehudim, Ajim Yekarim. Estamos iluminando. Tenemos que ser luz a las naciones. Luz a las naciones. Estoy hablando al remanente de Israel, al remanente del Am Israel. Tenemos que ser luz a las naciones. No importa si muchos de nuestros hermanos están en pecado. El pecado es el mismo para ellos, es el mismo para nosotros. Tenemos que hacer como Nehemías. Pedir rajamín, misericordia, por nuestros hermanos que están en pecado, y pedir al Padre que no nos permita resbalar para caer en esos mismos pecados. Cuidémonos de no levantar nuestro dedo juzgador, sino levantar nuestras manos en oración, en tefilá, pidiendo misericordia por todos nosotros, porque somos un mismo pueblo. Dice Begam ata neum Adonai, shuvu, shuvu adai vechol, levabechem, ubetzum, ubilchim, ubemisper. Por eso, pues ahora, dice Adonai, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hoy, a través del Neví Joel, levantamos un sonido de trompeta, levantamos una tefilá de clamor, levantamos una tefilá de misericordia, de intercesión, como coanima a las naciones que debemos ser, o si tú eres un Cohen conforme a la descendencia de Aarón, de llevar el pecado de nuestros hermanos, de levantar una oración
Por eso, pues ahora dice Adonai a través de boca de su profeta Joel, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Begam ataneum Adonai, shuvu, convertíos, shuvu Adai. Bechol levavechem, con todo tu corazón, con todos vuestros corazones. Ubetzom, y con ayuno. Ubirji, con lloro. Ubemisped, y lamento. Bekiru levavechem, veal bigvidechem, beshubu, beshubu el Adonai Elohechem, kihanum berachum hu. Erech, erech abayim berav chesem, chesed, beniham al hara. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Adonai, vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bekiru levavechem ve'al bigdechem, beshubu, beshubu el Adonai, y convertíos, y convertíos a el Señor Elohechem, tu Señor, a Elohim, tu Señor. Kihanum berachum, erech abai apaim, berav chesed, y grande en misericordia, beniham al hara, y que se duele del castigo, tardo para la ira y grande en misericordia. Es tiempo, amados hermanos, amado Yehudí, tú que tienes la Torá, tú que estudias en una yeshiva, tú que conoces el Talmud, la Gemara, tú que vives al pie de la Halajá conforme a los Jajamín, tú, amado creyente en Yeshua, que tienes la luz y la revelación de Mashiach en tu corazón y tienes el poder para atar y desatar en la tierra, y será atado y será desatado en los cielos, que tienes autoridad para echar fuera demonios y levantar enfermos y resucitar muertos. Es tiempo de que nosotros nos volvamos al Eterno y pidamos misericordia. Quiero invitarles a que levantemos oración y tefilá de misericordia por Yerushalayim, nuestra santa ciudad, la santa ciudad, Rahem, Hashem Elokeinu, al Yerushalayim y Reja. Y levantemos también por esa ciudad allí de Bogotá, porque hay juicio sobre ellas, porque el pecado sobreabunda, pero ese pecado no es ajeno a nosotros, porque ese pecado es también parte de nosotros. Es tiempo de que usemos la sal que tenemos, el sabor a Torah que tenemos, el sabor a Mitzvot que tenemos. Es tiempo de que mostremos la luz que hay en nosotros, el Mesías que hay en nosotros, la redención que hay en nosotros, el poder de lo alto que hay en nosotros, para que demos sabor a lo que está perdiendo el sabor a Elohim. Porque el mundo ya no parece una creación de Elohim, sino una obra de Hasatán, de Satanás. Para que alumbremos el camino a los que están errados y están haciendo aberraciones y se han salido del camino de la Torá. Y mostremos la vida, porque esos son las Mitzvot. Cuando el Padre las entregó delante de nosotros, dijo, escogedlas pues para que viváis. Y una misvá es creer en Yeshua como el Mesías, como el profeta que sería levantado. Por eso Él es la vida. Porque es la misvá que al cumplirla nos dará vida, nos acercará al Padre. Porque el mensaje de Yeshua, que en ningún momento dijo ser Elohim, en ningún momento vino a suplantar a Elohim,
en ningún momento vino a invitarnos a darle adoración o a infringir o invitarnos a infringir ninguna de las mitzvot dadas en Sinaí por el Padre, sino a volvernos en Teshuvah. Es tiempo de levantar voz de atalayas, es tiempo de exhortar el pecado, porque son mitzvot. Exhortar el pecado, porque son mandamientos del Eterno. Enseñar la Torah. Iluminemos, pues. Demos sabor, pues. En Yeshua Mashiach, el Mesías de la Torah. El Mesías sufriente. Ben David, ben Elohim. Te hago esa invitación. A que todo lo que estudiamos lo pongamos ahora en práctica. A que todo ese Homer, todo ese conocimiento que tenemos, lo pongamos en práctica. Tenemos el material, lo podemos hacer. Y una pequeña acotación que quiero hacer. Pidamos misericordia por Jerusalén, nuestra Jerusalén, por la ciudad de Bogotá, allí en Colombia, Sudamérica. Por nuestras familias, dejemos de juzgarlas, pidamos por ellas, dejemos de mostrar el dedo, invitémoslas, enamorémoslas de la Torah, enamorémoslas de las mitzvot, enamorémoslas de Mashiach. Es tiempo de dejar las guerras, las contiendas, esas milhamot. Es tiempo de amar. Si tú segregas a los que viven, a los que visten de blanco y negro, si tú los señalas, o si tú, que eres jaredí, señalas a los que no visten como tú, a los que no guardan las alajot como tú, es tiempo de cesar las peleas internas que tenemos como pueblo. Porque el día de Adonai está cerca, ese día grande y temible. Y en ese día solamente podremos encontrar un lugar donde escondernos y donde refugiarnos. Y no será un lugar físico, porque será la Shejina, es el único lugar donde nos podremos esconder. Quiero levantar una voz de clamor. Quiero levantar una voz de clamor también. Una voz de clamor. Por un amado hermano creyente en el Mesías Yeshua. Que se encuentra en aquel país que es nuestro enemigo acérrimo, en Irán. Y por creer en Yeshua y no querer retractarse de él, de la fe en él, lo quieren condenar a muerte. Está siendo sentenciado. Y quieren levantar un edicto para quitarle la vida allí en Irán, en ese país que se ha levantado contra todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Su nombre, Yosef. Te pido que ores por él. En nuestro blog, en nuestro canal tenemos el nombre y el apellido y su foto. Levantemos tefilá. Por todos aquellos que han sido sentenciados a muerte. No solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Por estar guardando las mitzvot del Padre. Por estar guardando la fe en Yeshua. Recordemos que en los últimos tiempos, en la gran tribulación, serán perseguidos todos aquellos que guarden el Santo Shabbat. Serán perseguidos los que guarden la fe en Yeshua, el Mesías. Y en aquellos textos vemos cómo el Padre actuará y cómo los elegidos de ese tiempo serán exactamente los que guarden esas dos condiciones. Los que guardan la Torah del Padre y la fe de Yeshua.
No podemos solamente guardar la Torá del Padre, no podemos solamente creer en Yeshua. Las dos van de la mano. Tú no puedes creer en Yeshua y decir no acepto la Torá del Padre. O no puedes aceptar la Torá del Padre y negarte a ver la verdad del Mesías, Yeshua. Por eso levantamos como atalayas y te invitamos a que levantes voz de atalaya, a que exhortes el pecado. ¿Cómo exhortar el pecado? Con misericordia y con verdad. Que la sangre del corbán de Yeshua el Mesías sea cubriendo los pecados de tu pueblo y sea cubriendo nuestros pecados, tus pecados, mi amado hermano, mis pecados y los pecados de todos aquellos que quieran venir a la misericordia del Eterno. Y Él tenga misericordia de nosotros. Y pedimos por este hombre allí, por este Gideón de la fe de la Emuná en Yeshua en Irán, que tengas misericordia de él, Padre, que hagas lo que tengas que hacer por salvar esa vida. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la tuya en Yeshua Mashiach. Amén. Levanta pues voz de atalaya en tu hogar, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu shejuná, en tu barriada donde vives, en tu país, en tu medina, aquí en Israel como creyente, te invito, si eres creyente en Yeshua, a que seas atalaya, a que hables, a que compartas de la fe. En Yeshua Mashiach levantamos esa voz y te invitamos a que seamos trompetas del Eterno, trompetas de la fe en Yeshua Mashiach. Tiempo de levantarnos. Padre Santo, levántanos, Señor, como pueblo tuyo, unánimes en oración, unánimes en tefilá, para pedir que tengas misericordia de tu pueblo, de tu santa ciudad, Jerusalén, de tus escogidos, pero también que tengas misericordia de los que se pierden, de los que están engañados, confundidos, de los que todavía no han recibido el sabor de la sal de la Torá, o han visto el resplandecer de la luz de la Torá y de Mashiach. Haznos sal de la tierra para que demos sabor a los que se están perdiendo. Haznos luz que no sean colocada debajo de una mesa o escondida, sino que seamos puestos en alto para iluminar y dar luz de salvación a través de invitar a la Teshuva. Y llénanos de un espíritu de tefilá, de un espíritu de misericordia.
llénanos de tu Ruach HaKodesh. Amado Yehudi, Ají Ayakar, Javerim Javegot, Talmidín de Yeshua, Talmidín de la Torah, les invito a que busquemos la Shejina, el rostro del Padre. Te invito a que cierres tus ojos y permitas que el Ruach del Padre toque tu corazón. Padre, Abba Kadosh, hemos levantado tefilá y te pedimos, Adón, que nos llenes de tu Ruach HaKodesh para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para poder no infringir ninguno de tus misbot, porque tú no viniste, tú no enviaste a Mashiach a infringirlas. Para que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Para poder, como dice Yehezkel 36, ser llenos de tu espíritu, de tu Ruach, y pondré mi Ruach dentro de vosotros y os haré andar en todos mis mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Para poder andar en tus misbot, no en nuestras fuerzas, sino por el poder del Ruach HaKodesh. Por el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Ruach HaKodesh, el poder en el cual Yeshua pudo obedecer y entregarse como Corban. Volvámonos pues en Teshuva. Dice el Padre desea que nos volvamos en Teshuva. Que nos arrepintamos y hagamos obras de arrepentimiento. Aleluya. Padre eterno, Abba Kadosh, nos volvemos a ti en el nombre de Yeshua. Toca el corazón de mis ajim, de mis ajayot, de mis hermanos, de mis hermanas. Somos tus talmidim. Derrama de tu Ruach HaKodesh, Abba Kadosh, sobre nosotros. En el nombre de Yeshua Mashiach. Beshem Yeshua Mashiach. Llénanos de tu presencia, de tu Shejinah. Toca nuestros corazones, Padre. Llénanos del poder de lo alto para andar en tus mandamientos y mostrar al mundo que tú eres uno y fuera de ti no hay Elohim. Aleluya. Ministra nuestras vidas. Cierra tus ojos y pide la llenura del Ruach HaKodesh. Pídela, pídela. Tú que te sientes seco, que te sientes sin fuerzas, tal vez con mucho conocimiento, pero sin las fuerzas para poder llevar a cabo todo lo que sabes que tienes que hacer. Tú que piensas renunciar, volver atrás. Tú que dices, esto no es para mí, es demasiado difícil. Para ti son estas palabras de ánimo. No estás solo, no estás solo. Mi presencia estará contigo. Solamente ríndete, solamente rasga tu corazón. Entra en ayuno y tefilá, pide misericordia y busca mi rostro. Así nos dice el Abba Kadosh. Busquemos su rostro mientras que pueda ser hallado.
llenemos nuestras menogot, nuestras lámparas de aceite, que es el Ruach HaKodesh. En el nombre de Yeshua Mashiach. Llénanos, Padre, acepta esta tefila. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shomea tefila. Bendito tú que escuchas las plegarias de tu pueblo Israel. Te pedimos por este hombre Joseph allá en Irán. Ten misericordia de él, ten misericordia de nuestros hermanos en Jerusalén, en Bogotá, de nuestras familias, de nosotros, de nuestros hogares. Llénanos, Señor, de tu presencia para podernos refugiar en ella. Aleluya. Adora al Padre a través del sacrificio de su Hijo. Presenta la sangre de Yeshua como tu corbán y tendrás acceso al trono celestial, al lugar santísimo, al lugar Kadosh, Kedoshim. Las palabras que en todos los idiomas se cantan, se dicen, se rezan. Aleluya, aleluya, aleluya. Llénate de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es en Yeshua Mashiach. Gracias te damos, Padre, por estas palabras. Gracias por este tiempo. Ten misericordia de nosotros. Suple nuestras necesidades. Y danos sal y luz para salar y para iluminar el mundo en que estamos. No nos dejes caer en tentación. No nos metas en tentación. Y líbranos de todo mal en el nombre de Yeshua.